Cambio de equilibrio, no sé si lo habéis visto, pero ayer anunciaron un cambio de equilibrio. Nerfeos y buffos, cosas que me sorprenden, la verdad. El primero del todo, Druida. El daño del set de 4 piezas se ha reducido otro 35%. ¿Nos sorprende? La verdad es que no. Lo veo justo. Sinceramente, tampoco lo veo justo, porque aun pegando tanto el druida oso, no lo veo meta para piedras altas, de verdad. Al druida oso lo funden en piedras tiránicas, de verdad, lo borran. El oso, o sea, voy a decir que sufre mucho, pero lo pasa peor que cualquier otro tanque en semanas tiránicas, lo pasa muy mal. Lo pasa muy mal, que sí, que tiene mucho damaje y en el MDI se verán druidas, 100% se verán druidas. Está claro, está clarísimo. Pero aún así, de verdad, no me hubiese rayado que no lo hubiesen nerfeado, tío, de verdad. Pero bueno, entiendo que no quieren que un tanque pegue más con DPS, lo entiendo. A mí me gusta que los tanques peguen, me gusta, sin más, me parece bien que peguen. Que se tiren los CD y que peguen, no me parece mal, tío, no me parece mal. Así que, pero bueno. Notas, el desarrollo de alineación del arquitecto ha destacado demasiado respecto a los sets de otros tanques en temas de daño single o multitarget. Debido a eso, con el mantenimiento semanal estaremos ajustando alineación del arquitecto para llevar su performance más cerca con otros bonuses. Gracias por el feedback y continuaremos mirando todas las discusiones existentes en la comunidad. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, Solange. Cuidado con Solange. Mago Fuego. El set de 2 piezas. Aumenta la duración de combustión 4 segundos en lugar de 2. Estos son 2 piros más. O 2 fogonazos más. Poca broma. No sé si en el Discord de magos han puesto cómo de fuerte será esto, pero 2 segundos de combustión lo veo bastante god. La verdad, bastante on point. Pero yo lo veo bastante decente, tío. Bastante, bastante decente. Puedes bloquear más veces el Sun King's Blessing. Yo qué sé. Mira, dice que es muy bueno para raid y para Mythicas Plus está ok, exacto. Que es como un... sí, como un 5 o 10%. Como un 8%. Mira, en Research está. Sí, pone que en torno a un 8% de bufo en single target. Que el mago fuego para single target estaba bastante pocho. O sea que, oye, estupendo, tío. Estupendo, tío. Un 8%, sí. Un 8%. Así que estupendísimo, tío. Bueno, aparte de la combustión, le aumenta el daño de bola de fuego un 20%, de explosión de fuego un 10% y de pirexplosión un 6%. Lo cual hace que lo que hace es bufarle el single target al mago fuego, que le hacía falta, porque no estaba tan fuerte como los otros magos. ¿Que el mago sigue estando fuerte? Sí, pero es verdad que el fuego estaba por debajo del frost y del arcano. Así que estupendo. Monje, Windwalker. Atención. El trompo, el trompoide, el blade. Patada del sol naciente pega un 10% más. Patada oscura, un 10% más. Palma del tigre, un 10% más. Y puño del tigre blanco, un 10% más. Nota de los desarrolladores. Mientras que los monjes caminantes del viento eran muy buenos en multitarget, estamos viendo que su desempeño cae muy abajo en single target, cosa que es muy cierta. En single target los monjes son una mierda. Incluso después de adquirir el equipo de final de juego. Como resultado, estamos haciendo focus en habilidades específicas con la meta de mejorar su single target. Estupendo, la verdad. Lo veo muy bien que quieras aumentar el daño de single al monje, porque el daño de single del monje es una mierda. Tú vas a Mythicas Plus y ves que en single no hace una mierda. Me parece bien. Me parece estupendo, la verdad. Me parece justo. Justísimo. Siguiente, Paladín Retri. Si es que alguien queda jugando Paladín Retri, que ya ni siquiera Sefi, porque Sefi ya ni streamea, o sea que ya ni siquiera él juega Paladín Retri, con lo cual ya no queda nadie jugando Paladín Retri. Si alguien queda jugando Paladín Retri, que sepa que le han bufado, ¿vale? El set de 2 piezas. Ahora gana Serafín 4 segundos en lugar de 3. Antes eran 2 segundos, ahora 3, después 3 y ahora 4. Otro global más. No sé cómo afecta esto en tema de encajar CDs o meter otra tormenta divina o lo que sea. En fin. Tormenta divina un 10% más. Buff a la OE. Y Wake of Ashes otro 10%. Que esto es como un cono frontal, ¿no? O algo así. Creo que era. Que también es de... bueno, AOE y single, creo. Porque lo usas. Así que, oye, pequeño bufito. Está bien, se agradece. El raid estaba bastante por debajo. Siguiente. Rogue Asa. Abanico de cuchillos pega un 30% más. ¿Me explicas esto? O sea, una habilidad que ya de por sí no pega con el Rogue Asa, ¿por qué la quieres bufar? O sea, me lo explicas. Una habilidad que solamente usas como builder, pero que en tu overall no hace nada porque no la spameas. ¿Me lo explicas? ¿Me lo explicas o me lo explicas? No entiendo esto. La verdad, de verdad que no lo comprendo. Pero bueno, yo qué sé, supongo que quieren bufar el AOE del Rogue, pero así no bufas el AOE del Rogue. Lo que tienes que bufar puede ser a lo mejor, yo qué sé, Tempestad Carmesí, o que por cada sangrado que haya activo aumente tu daño. Pero Abanico de Cuchillos no aumenta el daño en AOE del Asa, te lo aseguro, no aumenta el daño. En fin, y encima el Asa, basura. Brujo de monología. Consumo demoníaco ahora hace que tu demonio drene el 12% de la vida de tus otros demonios. Era 15%. Esto, el demonio gana daño conforme a cuánta vida le chupe, ¿no? A la gente. Cuanto más chupe el demonio, más fuerte se pone, ¿no? Era algo así. Y no penséis mal. Era algo así, ¿no? A ver si sale aquí. Demonic consumption. Exacto, sí, pero no pone a que... ¿A qué ratio, no? Aquí, mira, esto lo estuve leyendo yo en Twitter. Y sí que es verdad que no creo que le haga falta un nerfeo al brujo de monología. ¿Por qué? Porque la mayoría de logs están hechos con muchos buffos para el brujo de monología. Me explico. Vamos a guardar los logs, ¿vale? O sea, yo he defendido de que no nerfeen el brujo, ¿eh? Me explico, mirad. Aquí tú puedes ver aquí el... Perdón, aquí en estadísticas... Puedes ver el desempeño de todas las clases, ¿no? Por encima del 90. Puedes ver que el de monología está bastante por encima en comparación con las otras clases, ¿no? ¿Qué pasa? Tú te vas a cualquier boss. Por ejemplo, Guardián Vigilante. Espérate, vamos a Rankings. Tal. Ponemos Warlock. ¿Por qué la mayoría de demons están pegando tanto? Porque es una clase que se beneficia muchísimo de la infusión de poder. Se beneficia muchísimo del haste, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todos los logs te dan un montón de daño con infusión de poder, desde 3 hasta 8 buffos. Y en todos los bosses pasa igual, en absolutamente todos. Es una clase que se beneficia mucho de los buffos externos. Entonces, como que los logs están... corruptos, están hackeados. No es real que el demonología esté pegando tanto. Es una clase buena para single target, que se desempeña muy bien en single target, pero es una clase que simplemente se aprovecha muchísimo de los buffos externos. Y me da a mí que Blizzard lo que está viendo es que en raid pega mucho sin preguntarse de que realmente el problema no es que el demonología pegue mucho, el problema es la infusión de poder. El problema es que es una clase que se beneficia mucho de un buffo externo, y de que una clase tiene que dejar de pegar, tiene que dejar de conseguir haste para él mismo para dárselo a otra persona. Pero eso no quiere decir que el demonología esté muy roto. Lo que está roto es la infusión de poder. Se puede ver aquí que no tengan buffos, mira. El primero que no tiene buffos es el 79. Vamos a un boss de single target, ¿vale? Guardián vigilante. Mira, el primero que aparece que no tenga buffos es el 56. ¿Entiendes? Jeje. Más de la mitad. O sea, que tienes que bajar a la siguiente mitad para ver alguno que no haya recibido ningún bufo. ¿Eh? Skolex también sí, bosses de puro single target que puedas pegar bien, tal. Ah, aquí ninguno, ¿no? ¿O no? No, aquí ninguno. Aquí todos tienen bufos. En Skolex todos tienen bufos. Discrepancia en los logs y su tercera demonología no tenía PI, quedó cuarto en Yeller por detrás del Rogue. Que sí, que yo no he dicho que el demonología sea malo. He dicho que es bueno, pero que la mayoría de los logs están manchados. Y la mayoría de los desempeños del demonología que ves por ahí están manchados. Porque es una clase que se beneficia mucho de los buffos externos. Es como cuando nerfearon al Feral el set. Lo nerfearon por el clip de Sai, que hizo 200k. Pero claro, ellos vieron que el Feral pegó 200k en un pool en el que había BL, PI, pim pam, pum pum, pum puan, sin pum, sin pam. Tenía, no sé, le habían puesto hasta una polla en la boca a Sai. Entonces normal que hiciese 200k, porque le había hecho un pool para él, para sacar un clip. Pero dime tú cómo haces de forma consistente ese daño, no lo haces. Porque iba con un grupo para bufarle, para sacar un clip chulo. Por eso digo, ¿Que lo quieren nerfear? Vale, venga, para que el PI no se le tenga que dar tanto a él. Ok. Pero el problema aquí no es el de monología. El problema aquí es que es una clase que se beneficia mucho de un buffo externo. Una clase que se beneficia muchísimo. Lo mismo pasaba con el mago fuego vence, ¿no? Pasaba en Sagrada de Dominación. que si lo ponías con PI, o sea, creo que al principio, cuando surgió el Brujo Fogo Benzir, si no me equivoco, necesitabas PI sí o sí, si no, no funcionaba. Te hacía falta el haste de la PI. Y pegaba muy bien a single target. ¿Eso quiere decir que el mago Fuego Benzir está roto? No, quiere decir que el PI es muy bueno para el brujo Fuego Benzir. El problema no está en que el brujo Fuego Benzir pegue mucho. El problema está en el que el PI hace que una otra clase que no es la que usa el PI se rompa. ¿Qué es lo que tienes que tocar? ¿La clase que se rompe con una habilidad externa o la habilidad externa? ¿Entendéis el punto al que quiero llegar? Resumen de esto, que el problema aquí es el PI, no el brujo, ¿sabes? Brujo fuego, mago fuego, ay, de verdad, no me... con el paladín profano, exacto, sí. Me habéis entendido, me habéis entendido. Ya sabéis. Que eso, vale. PI es infusión de poder, esto es 25% de celeridad. Lo que te da el Priest, se lo puede tirar él mismo o se lo puede tirar otra persona. Durante 20 segundos, 25% de celeridad. Como un BL, vaya, cada 2 minutos. En PvP, no me importa, la verdad. Han nerfeado aquí en la del Guardián. Y el Holy también, cositas para PvP. Eso, poquitas cosas han hecho, pero sobre todo mi problema principal es el que lo vi, digo, qué raro esto, ¿no? Como nerfear el Druida Benzir, es como... Entiendo, ¿no? A ver, no vas a quitar una habilidad así de repente, ¿no? O algo así. Quizás, lo que me parecería bien, quizás, del Priest, es que sea... A lo mejor como el estimulador del druida, tipo de que en ti sea más poderoso, pero si se lo tiras a otra persona sea como más pocho. Bueno, el del druida no es realmente así, ¿no? El del druida te recompensa por tirárselo a otro porque tú ganas el beneficio 50%. Pero tipo que a lo mejor, si tú le tiras pay a una persona, le das el 50% del efecto, pero tú ganas todo el haste, ¿sabes? Como que no se trata de ser un pay externo, sino, pero, y que un Priest no se joda por tirar un pay a otra persona que no sea él, ¿sabes? Porque yo no me quiero imaginar jugar Shadow Priest y que me digan, ah, tu CD de 2 minutos. No, no te lo tiras a ti, se lo tiras a otra persona. Tú no vas a pegar. Es como, ah, bueno, pues nada. Pues aquí me quedo con tortura mental y ya está, ¿no? Sin pegar, ¿no? Le doy mis CDs a otra persona. Pues qué gracia, te presto también mi cuenta de Battle para que juegues tú por mí, ¿o qué? ¿Sabes? Como, que como yo lo tiro y yo no gano nada.